comisión de la biblioteca Luis Echeverri, agradecemos a todos ustedes la presencia y esperemos disfruten la cena. El padrino de nuestra biblioteca siempre ha estado presente, el doctor Arturo Echeverri, pero esta vez, por causas de fuerza mayor, no ha podido asistir. Por eso le pido a los colaboradores y sobre todo a Héctor Steven, no sé si está presente, que en nombre de toda la comisión le agradezca al doctor. Y también por ahí Héctor es nuestro nexo entre Echeverri y nosotras. Agradecemos también a personas, a comercio, a empresas que generosamente han colaborado en esta oportunidad para que la institución consiga mayores beneficios. En esta ocasión hay un listado sobre las mesas de las personas, de los comercios y de las empresas que han colaborado. También agradecemos al taller Salvador Dalí, especialmente a la profesora Patricia Wagner, que ha ornamentado el salón, a Marcela Vergara y su escuela y a sus pequeñas alumnas, a todos los socios y amigos que están colaborando, sirviendo nuestras mesas. Así que a todos ellos, muchísimas gracias. Y ustedes que pasen una noche bien. Muchísimas gracias. Con la Academia de Danza Paz de Dance de la profesora Marcela Vergara. Y el primer baile a interpretar es Fandango de Huelva con la niña Paloma Graf Re. Será un paso doble, Francisco Alegre, y las niñas encargadas de representarlo serán Constanza Vergara, Caterina Albornoz Roth, Valentina Hoffman, Giuliana Rivero, Ana Paula Shekel, Juana Torriani,
Naila Erar y Agostina Yudor. Interpretar seguidamente Maktub, una danza árabe.
La última danza que se va a interpretar de parte de la Academia de Danza Paz de Dance será Ringa Ringa y tendrá como protagonistas a Mora Graf Re, Manuela Miller, Denise Taut, Alexiana Romero, Silvia Schmidt, Virginia Álvarez, Valentina Velázquez, Julia Elvig, Florencia Salzman, Maite Carelli, Briana Muñoz, Rosario Vergara, Emilia Mor y Lauriana Quinn. Thank you.
la Biblioteca Popular Luis Echevere eligió este mes para hacer la cena aniversario por ser el mes de las bibliotecas populares. Cada semana se ha pensado una actividad y el primero de este mes, el primero de septiembre, se realizó la entrega de premios del concurso de poemas ilustrados de María Elena Walsh, con la ayuda de estudiantes del Instituto de Formación Docente Paulo Freire, especialmente de las alumnas Evelyn Pesque y Eliana Baena, con una excelente respuesta de niños de escuelas primarias. Esto se evaluó gracias a la presentación de 220 trabajos que estuvieron presentes allí. El próximo viernes 14 de septiembre se presentará a las 20 horas el libro de la profesora Silvia Reichel, El silencio de las campanas, los alemanes del Volga y la educación. Las campanas rompen su silencio para contarnos más de 200 años de historia del sistema educativo de los alemanes del Volga, incluyendo lo familiar, escolar y eclesiástico en Alemania, la Rusia del Volga, por supuesto, y Argentina. La germanofobia y el educidio en Argentina. Actualidad, libro de 320 páginas que incluye historias, fotos, documentos, testimonios, etc. Se presentará el próximo viernes 14 a las 20 horas en el Salón de Cultura Heraldo Paragallo de Villa Elisa, Entre Ríos. Entrada libre y gratuita, todos serán bienvenidos. Será presentado allí. Bien, bien, será presentada la biblioteca, ¿sí? Error de impresión. Entonces, los invitamos para el viernes 14 a las 20, la presentación del libro en la biblioteca. El viernes 28, se presentará a partir de las 14 horas, en adición a la décima Maratón Nacional de Lectura, la biblioteca, y allí saldrá a la calle. La idea es ofrecer a la población la posibilidad de compartir el placer de leer en un espacio abierto, sacando algunos libros a una avenida céntrica. Esto, por supuesto, si el tiempo lo permite. Tan solo soy de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día este canto te has dicho llena de amor. Sin ti no me podré hallar. Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvídame bien el enojo aquel, que si nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. Nunca vayas a olvidar que un día este canto es dicho llena de amor. Sin ti no me podré hallar. Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvídame bien el enojo aquel, que si nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir. Bueno, buenas noches. Esto es Daniel Ren Grupo. Queríamos desearle un feliz aniversario a la biblioteca, que es tan importante para el pueblo. Y bueno, venimos a hacer un poquito de música para entretener un poquito. Y en este tema me gustaría que acompañen todos. Thank you.
Thank you.
gracias. Quería agradecer también a la comisión, obviamente, de la biblioteca y al señor Oscar Lamana, que fue el que nos convocó para esta noche. Muchas gracias.
Thank you.